for this? Santiago, cómo no, pero pónganse cerquita para verle. Niños, es evidente el grado de dificultad de manejar un balón, hacer las figuras de acrobacia encima del balón. Obviamente, no sé cómo se puede calificar tanto grado de dificultad diferentes en cada grupo. La verdad que para nosotros ha sido súper duro hoy. Pero ustedes como grupo, no creo que... Digo, es lógico que ustedes con la fuerza y con la habilidad natural que tienen en el cuerpo y que han trabajado, yo sabía que iban a superar la prueba. Sí hubo algunos fallos evidentes, pero la actitud, ojo, la actitud de un buen bailarín es seguir el show. Y lo siguieron con la frente en alto y jamás bajaron la energía. Santiago, da mucho que decir. ¿Por qué no se acercan para verle un poquito más las piernas, más cerquita? Ah, ok, listo, listo. Lo que pasa es que este grupo como que no. Buen trabajo, Santiago. La verdad que hicieron lo que tenían que hacer. Prueba superada, muy bien. Mira, Andrés, el problema ¿sabes tuyo... que muchachos vengan de nuevo? Vamos a regalarle un poquito más a Moira. Espérate, van a tirar... Una vuelta, cinco, espérate, seis, mira... siete, ocho. Pa, pa, na, na, na. Pa, mira, mira. Pa, pa, mira. Pa, pa, na, ay, na, ay, ay. Pa, pa. Mira, Georgie está enseñándome la pierna. ¡Fren, qué asco! ¡Georgie! Con pelo. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Qué horror! Buen trabajo, Santiago, de verdad. Muy bien. B-Boying. Lo siento, amigos en casa. Este no volverá a pasar jamás. Adelante, Georgie. Hey, B-Boy. B-Boying, baby. Hey, de verdad que hoy demostraron coreografía. Me hubiera gustado verlos un poquito más haciendo coreografía de baile arriba, no tanto de los brazos. Y quien haya dicho que ser b-boy, quien haya dicho que solamente bailar break, está, que no es bailar, se está equivocando desde el principio. Porque solamente utilizar la frase, solamente bailan break, están diciendo que ustedes bailan, ¿ok? So, ustedes bailan y lo que ustedes hacen es coreografía, porque todo eso se practica. Lo que ustedes hacen son rutinas, aunque sean individuales, sean en pareja, sean de tres en tres. Eso es bailar. Y yo reto a cualquiera que le haya dicho a ustedes que ustedes no bailan, que venga y se para ahí a hacer lo que ustedes hacen, bro. De verdad, el día de hoy representaron. Siento que lo que utilizaron con los balones, me hubiera gustado de repente ver algún windmill, me hubiera gustado hacerlo encima del balón, un poquito, pero entre todos. Lo que pasa es que...